Esta imagen positiva que aún conserva el presidente de la nación. ¿Qué pasa con él? Lo siguiente, mirá. El polémico señor Barba. El asesor estrella de Mauricio Macri, Jaime Durán Barba, dio una entrevista que dejó una serie de frases explosivas. Derecha, izquierda, pro, peronismo, Castro, Hitler y más. Yo creo que el pro son la expresión de la nueva política de la que está viniendo, que es una política en la que se acabaron los mitos, se acabaron los dioses, se acabó la comunicación política vertical. ¿Qué era Perón? Era un dios que, para el lenguaje peronista, conducía. Eso fue así en ese tiempo. Ahora se acabó. Ahora se acabó. Los Kirchner tenían un relato, tenían una especie de mensaje, tenían eslogans. Es la expresión de la extrema derecha que está muriéndose. Pero no es un tema de derecha o de izquierda. Sí, es una concepción autoritaria de derecha. Es un pequeño fascismo lo que se hacía. Stalin y Fidel Castro son totalmente la derecha. Pero claro, hijo, son lo mismo que Hitler. No hay conductores. Cuando se conduce mal esos procesos, terminan en el poder personas como el coronel Chávez, que destruyó un país por su ignorancia y por su brutalidad. Pasa lo que en Brasil, que es muy lamentable. Como producto, ¿quién te gusta más? ¿Si María Eugenia o Mauricio? No son productos ni me gustan. Son amigos con los que hemos trabajado estos 10 años. Estoy enamorado de este proyecto que es el PRO. No hay duda que es el mejor equipo de América. Gente preparada que está trabajando desde el punto de vista de la gente. Y eso es muy complicado. Yo había pensado que el gobierno debía perder para mayo unos 20 puntos. Si era más de 20, era malo. Pero no se ha perdido ninguno. Está muy bien Macri con la gente. Color de pelo, Paulo, ese color. Dejemos de lado el color de pelo. No. Che, el tipo, para un minuto. ¿Nos guste o no nos guste? ¿Qué? Lo hizo Macri. El PRO tiene una estructura donde hay dos o tres personas que creo que han sido claves y determinantes en el armado de Cambiemos y de llevarlo a Macri donde nadie pensaba que podía llegar, porque nosotros éramos todos escépticos. Pero Barba, que nosotros lo tratábamos, che, por el pelo, o porque mirá lo que dice, o lo que... Hay un conjunto de dos o tres personas que fueron determinantes para que un gobierno municipal tenga la nación, tenga la provincia de Buenos Aires y tenga la ciudad, más allá de otro. Pero tener la provincia de Buenos Aires, o sea, no creo que sea un incapaz. No es el único. Para que para este tema voy a hacer una pregunta. En su momento le molestó mucho Macri. Recuerdo aquel día que estaba el presidente de la nación y le molestó mucho esta pregunta. Lo hago a modo de tirar un tema. ¿Ganó el gobierno de Cambiemos o la gente votó en contra del kirchnerismo? Bueno, claramente hubo un voto en contra del kirchnerismo porque además la lógica del balotaje así impone la división de la sociedad en dos partes bien diferentes. Siempre los triunfos o las derrotas se dan en un contexto o en una coyuntura. Lo que pasa es que me parece que es muy difícil pasar de ser oposición a ser oficialismo, que es lo que le toca ahora a Cambiemos. Y lo que decía recién Durán Barba respecto de la comunicación, que ya ha cambiado, la comunicación política ya no es vertical, y este enamoramiento que tiene el PRO y Cambiemos con las redes sociales y con el Facebook y el Snapchat y el Twitter, me parece que es un error. De todos modos, me niego a discutir la comunicación política de Cambiemos porque me parece que es una forma encubierta de hacer oficialismo. Lo que hay que discutir no es si comunican bien o comunican mal. Hay que, un Facebook. Hay que discutir qué es lo que están haciendo. A ver, señora. Yo creo que la gente... a ver, tenemos dos proyectos y casi un 50% le dijo sí a un proyecto y creo que no estuvo de acuerdo en qué hombres o mujeres podían representar ese proyecto, que fueron elegidos y Cristina Fernández Kirchner asumió esa responsabilidad respecto a algunos nombres en provincia, por ejemplo, de Buenos Aires. Y en definitiva, faltó gestión. Cuando vos hablabas con la gente te decía, a mí me gustan algunas políticas generales que ha aplicado el gobierno a lo largo de estos años, pero en mi barrio, en mi intendencia, esto no se hizo, estoy cansada de esperar hace 20 años, voy a apostar a otros que quizás me den solución en la cosa concreta. Y ahí estuvo la cuestión principal, me parece. Sí, por favor. Siempre funciona así el voto. El voto, uno elige por lo que ve o por lo que no quiere, o lo que no quiere más. No es que, ¿Y qué pesó más acá? Yo creo que la gente se hartó de un sistema. La gente, mucha gente vio que Macri fue un buen jefe de gobierno, que las políticas públicas que aplicó en la ciudad fueron buenas, y apostó a eso, y se vio claramente en la provincia de Buenos Aires. Sí, Barleta, por favor. Sí, creo que primó mucho cierto hartazgo, hasta te diría gestual. Lo que hablábamos de la cadena nacional, lo que hablábamos de las rupturas, las grietas. ¿Con quién no se peleó Cristina?
Se peleó con la iglesia, con los gremios, con la, con todo, con el campo. Entonces, bueno, eso fue generando, como vos bien decís, cierto rechazo. Pero comparto lo que dice. También están los que trabajaban y trabajaron en la búsqueda, y lo digo desde el radicalismo. A la gente le asombró por qué el radicalismo acuerda con el PRO en Cambiemos. Es una decisión electoral, básicamente. A ver, sí, señora. Sí. Había que ganar. Lo de Jujuy, no queríamos es histórico que también. Sí, a ver. Totalmente. Yo lo que creo es ¿cómo estaban antes en Jujuy y cómo están ahora? Según su visión, ¿no? Estamos ahora, obviamente, puesto, y creo que esto lo siente la mayoría de los jujeños. Hace un par de días nada más ha estado ya por tercera vez el presidente Macri en Jujuy, entregando viviendas y comprometiendo una serie de obras que son muy importantes. Las del Plan Belgrano, que ponen en valor y que hace obras que son muy necesarias, Ruta 9, Ruta 34. Existe el compromiso de poner en marcha todo lo que tiene que ver, no solamente con el empleo joven, porque para las provincias del norte del país no solamente va a ser hasta los jóvenes hasta los 24 años, sino que incluye también a la gente de cualquier edad. Va a haber subsidios para quienes los empleen, y eso me parece que es altamente positivo. Tenemos una gran esperanza. El 8 de julio va a estar nuevamente el presidente Macri. Vamos a tener un nuevo aeropuerto en Jujuy. Vamos a transformar la provincia en un Jujuy verde, y esto nos parece que es muy saludable. Vamos a tener energía solar, que nos parece muy bien. Había imágenes hace un momento deplorables de mucha gente pobre. Se van a construir miles de viviendas. Ese es el compromiso y por eso tenemos esperanza que se sustentan. Qué buenas dos noticias. Primero, que Macri construyó y entregó viviendas en tan poco tiempo de gestión. Estuvo entregando viviendas, así que... No, vamos, efectividad... dijo, vamos. No, dijo que estuvo entregando viviendas. La milagrosa la fue. Qué bueno que en tan poco tiempo construyó viviendas. O las construyó el gobierno anterior. Milagrosa. Lo segundo es que van a abrir cadenas de hamburgueserías, porque no, si va a haber empleo para joven... Es bueno que McDonald's llegue también a Jujuy. Ahora, me parece que en cuanto a las elecciones, la gente se fijó más en las formas, pero se olvidó de prestar atención en el fondo. Ahora, cuando notan que el fondo es más importante que las formas, quieren volver atrás y ya es tarde. ¿Quién quiere volver? ¿Dejaron? ¿Quién quiere volver atrás? En este sondeo que se hizo, tengo las estadísticas, la imagen positiva de Macri descendió abruptamente, hoy es del 46%, 46,5%, la imagen negativa del 50,8%. Es la primera vez... No la hice en mi casa, está ganando la casa. Es la primera vez que la imagen negativa supera la positiva y en caída. Brancatelli, no, ¿quién la hizo? A ver, yo creo que el máximo potencial de un dirigente es el sentimiento de la gente y la fe y la confianza que tiene. Yo particularmente tengo el partido en Salta, donde no tengo estructura política, no tengo militantes pagos, no tengo ni sede partidaria. La gente confía en lo que yo planteo, en lo que digo y en lo que hago. Pará, Brancatelli, yo te respeté, por favor. Por favor. Entonces Macri confió la gente en eso. Particularmente yo no estuve en la línea de él, yo estaba en la línea de Massa para la presidencia. Pero la gente confió y lo votó. Y el país cambió. Y no quiere retroceder el país. El país quiere salir adelante. Independientemente que pensemos distinto en las leyes, en el parlamento, en distintos lugares. No quiere dar un paso atrás como usted planteó recién en este tema. Entonces la Argentina va a salir adelante entre todos. No hay que poner palos en la rueda. Al contrario, hay que hacer un país grande como hicieron nuestros padres, nuestros abuelos, poniéndole el hombro. No tengo duda que la Argentina va a volver a ser la potencia mundial que era antes. Santiago, me parece que la elección la perdió el kirchnerismo. Claro. Macri se encontró con un triunfo que todavía lo sorprende. ¿Y a Vidal? Pero sin embargo, yo creo que hay que hablar muy bien de la Constitución. Se venía perdiendo de hace mucho. En el 2009 perdieron. Cristina ganó. Déjame hablar. Con la viudez le vino bien y ganó. Te conviene alguna vez escuchar. Yo creo que la elección la perdió el kirchnerismo. La viudez le vino bien. Pero hay que hablar bien de la construcción. Hay que hablar bien de la construcción política de Cambiemos. Cambiemos se ha constituido... Por favor, Cambiemos se ha constituido en la primera fuerza política de la Argentina que rompe el bipartidismo. Es una fuerza que combina peronistas como Ritondo o Santilli, que combina radicales como Lo Pérfido o el ministro Lombardi, que combina independientes, ONG, fuerzas de derecha, fuerzas de centro-derecha, y es un frente. Ahí está tanto Carrió como Angelici para demostrarte de qué manera es un frente y cómo se piensa muy distinto adentro de la propia fuerza. Entonces me parece que para esa estructura Durán Barba y los esfuerzos de mucha gente que trabajó al lado de Mauricio Macri para construirlo como candidato, me consta que fue así, son muy elocuentes de que se puede.
en la Argentina fundar una fuerza nueva. El kirchnerismo, al lado del macrismo, apareció en la elección anterior antiguo, poblado de viejos, dogmático, mal comunicado, y básicamente tuvo un candidato en la provincia de Buenos Aires que dejaba mucho que desear respecto a los propios intereses electorales. Sí. Vos contratás a Aníbal con María Eugenia Vidal y te das cuenta que había un tema de imagen y de manejo de la imagen en que Durán Barba fue muy responsable y Macri aceptó los consejos, en que terminó ganando y ganando con buenos méritos. Entonces me parece que eso hay que mirarlo. Sí, para un minuto, sí, sí. A ver, sí. Te quiero responder. Sí, se escucha todo, sí. En primer lugar, sí, las viviendas fueron construidas por una empresa. En segundo lugar, el kirchnerismo lo que hizo es enviar fondos por más de 4.000 millones de pesos, de los cuales se robaron la mitad para construir 4.000 viviendas, perdón, eran los fondos. Y se robaron la plata de 2.300 viviendas. Se la enviaron sin ningún tipo de control a una dirigente en Jujuy y luego esa plata volvió en alrededor de 30 valijas. Aquí, a la capital otra vez. Va a poder aportar dijo, usted a la justicia, dijo Mabel, su testimonio. Dijo Mabel Balconte. Sus pruebas, seguramente. Dijo Mabel Balconte, y por supuesto que está en la justicia. No, usted va a poder por aportar. Por supuesto que está en la justicia. Ya lo asevera, es bueno que aporte y que todos sepamos la verdad. Absolutamente. Los recursos que tenían que ser para la construcción de viviendas, 2.300 familias que podrían tener techo en Jujuy, no lo van a tener, no lo tienen. No, ahora lo van a tener porque el gobierno... Porque el gobierno es de Gerardo Morales y hay un compromiso de construir no solamente las viviendas que dejaron en una forma incipiente, solamente en algunos pocos ladrillos, sino que las vamos a terminar y vamos a hacer miles de viviendas más. Porque la plata del Estado es así como debe utilizarse. Perfecto. 2.300 familias van a pasar mucho frío este invierno gracias a las actitudes corruptas de un montón de funcionarios. Enviaron la plata de todos los argentinos. ¿Tienen los tres tanto odio? ¿Por qué hablan con esas palabras? No, yo no tengo odio, yo tengo amor. No, tienen tanto odio. ¡Mucho amor! No es un problema. A vos te molesta la descripción de la realidad. Emanan una... No. A ver, sí. No, me parece que no estamos viendo la Argentina real. Y la Argentina real discurre en una situación donde hoy el pan a 40 pesos, los sueldos que no alcanzan y ciertas situaciones que se están tomando como medidas de fondo del gobierno y cambios profundos con respecto al anterior, van desgastando este momento. Van desgastando. Yo comparto lo que dice el compañero, que acá tenemos que estar todos con teste y no tirar de la cuerda. Pero también, viste, como cuando antes se habló el tema del fútbol, que me hubiese gustado participar, la relación de un deporte popular, lo que quiere la gente, y las especulaciones de los dirigentes, es una triada que va por distintos caminos. En la política pasa lo mismo, en los proyectos pasa lo mismo. Si acá se sigue insistiendo en una política cerrada, como dice la dirigente, que yo no comparto, que las valijas iban, venían. Mira, no creo, querida, en las cosas que has dicho. Y si vos tenés prueba, a la justicia, no tengan como rehena Milagro Sala. Rehén, ladrona, pero con razón bailás con los Ardiles, vos, hermano. Mire, lo que está de Jujeña, a ver, cuéntame, señora Miguel Rosales, una parte. Diputada, usted es diputada por la Unión Cívica Radical. Pero bueno, yo no puedo escuchar alegremente que iban la valija para allá, venían para acá. Defendible. Se vieron por televisión la valija. Escuché a la dirigenta hablar de lo que significan las comisiones del arreglo con los buitres. La escuché a la dirigente hablar de los Panama Papers. La escuché a la dirigente hablar de lo que significó la devaluación, el ajuste. La escuché a la dirigente hablar de lo que son los despidos. Hoy, el mismo gobierno de la ciudad, que está efectivamente en manos del PRO, acusa recibo de más de 36 mil despidos en la ciudad. Y es una parte. Acá con esta política, mira, es lo mismo de esta famosa Superliga. ¿Cuánto te cree que puede durar una Superliga? A ver, un minuto, que no me quedo otro tema. Mire, hay datos que son elitistas. Hay datos que son puntuales. Señora, te quiero contestar. Quiero contarle datos muy concretos. Sí. Para que conozca acerca de la provincia de Jujuy. Muy bien. Mire. En la provincia de Jujuy hay, o había al entrar al gobierno, solo 55 mil empleos privados.
85.000 empleos públicos, 110.000 planes sociales, una provincia inviable. Se enviaban recursos, está comprobado, están todas las pruebas en la justicia y estamos esperando que dé todos los resultados. La plata con la que debían construir viviendas volvió. Lo dijo Mabel Balconte, una diputada tupaquera, que denunció hace muy poco que recibió tantas amenazas. Pobre, que decidió, no, no hagas que decidió, manoseo de ese que decidió tema. No hagas manoseo tomar de ese tema. Pastillas para no una diputada amenazada. Una diputada amenazada con una situación de crisis, con una situación que hubo que internarla. Es una lástima. Lo invito a que venga a Jujuy. Yo te voy a decir una cosa. La gente que hoy gobierna, la gente que hoy gobierna a provincias como la tuya, hace 15 años dijeron que eran inviables, que había que venderlas. Las economías regionales estaban colapsadas. Bueno, eso es realmente ridículo, sí, como el baile con los yacides. Gracias a la intervención del Fondo Monetario Internacional y las políticas neoliberales, acá hubo un ministro de Economía y hubo funcionarios que son partícipes, están de acuerdo con este gobierno, que dijeron que las ciertas provincias que eran ingobernables y económicamente estaban... Acabada, había que venderla. Ustedes van camino a eso. Ustedes van camino a eso. Yo te respeto. Tomo la palabra. Quisiera que me invites a tu provincia cuando hagan la domingo. A ver, Canca, sí, respeto al centro. Hermano, poné orden. Hicieron exactamente lo que vos decís. El peronismo apoyó a Menem y a Caballo hicieron eso. No, el peronismo no. No me escuchaste. Escúchame. Vos sos un hombre inteligente y reflexivo. Yo siempre hago política teniendo esta referencia. No tiene nada que ver con nada. Esta referencia que es la Argentina real. Y después discrimino con las dirigentes. Ahora, yo respeto mucho no a la gente. Un minuto. Canca, escúchame. Está todo cortado igual. Minuto. Voy a ir a un simple hecho porque los argentinos necesitamos ver para creer. Explícame la obscenidad que vimos de millones y millones. Fueron 14 millones que sacaron de un saque de un banco. Aparecieron las imágenes. ¿Cómo es ese para sacar esa cantidad de plata sin ningún tipo de control de una sucursal bancaria? No tuve tanta plata en mi poder. ¿Qué quiere que te diga? Por eso, Canca, te quiero decir algo. Justamente por la pregunta que te acaba de hacer Santiago de los 14 millones que sacaban del Banco de Jujuy. Ese dato nada más. De los 748 millones en propiedades de Lázaro Báez. Yo te respeto mucho como dirigente político, como militante. Fuiste un tipo perseguido por la dictadura. Ahora, terminar defendiendo a Lázaro Báez, a Milagro Sala o a los corruptos del kirchnerismo, la verdad es muy... A mí me da un poco de tristeza. Está bien, yo te voy a decir una cosa. Yo tengo una formación política, no solo de joven, de niño, sino en función de lo que a mí me encanta, que es el peronismo. Yo estudio mucho esto. Vos no sabés las cosas que decían ciertos sectores del privilegio con respecto al primer ministro de Economía del primer gobierno de Perón, que era Miranda. ¡No, los mentira! Descuartizaban. Le decían que era un chatarrero, que no sabía nada. Sin embargo, ¿me dejaste admirar? Sin embargo, la Argentina funcionó en función de un proyecto que era integrador, que era nacional, popular, expansivo en el mercado interno, a competitivo en función de buscar mano de obra agregada en los productos exportables. Bueno, en fin, lo que es nuestro proyecto. Yo creo en este proyecto. Bueno, primero creo que la elección la ganó legítimamente Cambiemos con una muy buena campaña electoral. Cristina no fue la derrotada porque no fue la candidata, pusimos al mejor candidato que teníamos, Daniel Scioli, que hizo una excelente elección. ¿Aníbal Fernández el mejor? Daniel Scioli, dije, a nivel nacional. Yo soy del Chaco, sacó el 49% de los votos después de 12 años de gobierno del mismo. Un balotaje. O sea, los números son 38 Scioli, 28 Macri, 20 Massa. El balotaje son todos prestados. Está bien. Bueno, sacó el 49% y él ganó con el... Scioli sacó el 49% de los votos. Reitero, la campaña fue innovadora. Creo también que al cambiar la forma de comunicación más horizontalizada, es cierto que hay un problema con los liderazgos verticalistas. Esto lo tenemos que ver. Al tener una sociedad más democratizada y con una información que se basta de los medios,
que es la propia sociedad la que muchas veces la va generando, lógicamente que esto va a... ya transformó la política, ya la revolucionó a la política. Eso, los liderazgos en ese sentido, mal que nos pese a nosotros como peronistas, hoy estamos en un problema serio. Pero aquí, en la Argentina hoy, creo que hay un gran problema que algunos no lo quieren ver con tres sectores fundamentalmente. En primer lugar, con los que generan riqueza, que son las pymes, agobiados por los tarifazos, por las otras cuestiones. Los trabajadores, muy angustiados por la posibilidad de pérdida de empleo. No es una sensación, se perdieron 150.000 empleos en el último tiempo. Y un gobierno que dice una cosa y hace otra. Dicen que van a la transparencia pública, que decía la diputada. Ahora resulta que el presidente no fue muy transparente en su declaración, la última vez. ¿No? Primero creo que nos movemos cuando, o la sociedad, lamentablemente, ¿no? Se mueve cuando la economía es la que el no bolsillo, anda bien. Bolsillo, total. La economía no anda bien, llevábamos bien. 4 años de recesión, aun cuando los números que por ahí quisieron decir manifestaban otra cosa. Llevábamos 4 años de empleo estancado y esta fue la primera derrota. De hecho, ya venía el Frente para la Victoria con derrotas en las elecciones intermedias. Segundo punto, creo que Macri tenía para mostrar gestión, que era uno de los puntos más críticos de la gestión Kirchner. Y obviamente, como decía el diputado, la mala elección del candidato de Buenos Aires terminaron de minar esta elección. Sí. Creo que este fue el combo que lleva al gobierno de Cambiemos y que fue la buena elección de la gente el seguir por un camino de la gestión. Queremos un país que sea viable y que no dependa de la economía para los principios básicos. Porque es muy lindo tener leyes maravillosas, pero que después no son viables en la realidad, como hablábamos.